cara. No, porque mira, la temporada de atrás va el chaquetón y ese tío con manga corta. Entonces ese es que está mucho. Son muchas rayas. Y luego está el plato con una chaqueta cuando el plato tiene un color que te mueres. Esta muchacha, si se pintara un poquito menos, ¿cómo hay que hacer así? ¿Y dónde queda Charlie, no? Ahí el rico. Yo creo que hay una rico no cambia eso. Pues le voy a pedir. ¡Oye! Nosotros somos muy rápidos, ¿eh? Que hay que irnos de las casas por el peluche. Ayer. Dice, cómprame un peluche de eso. Y digo, hay que comprar una colonia de la tienda. No, una perfumería, la perfumería que hay por donde Maripaz. Usted hace el espacio así de grande, un peluche grandísimo. Digo, encima es que puedo pasar por la puerta y lo ves ahí todo impactado. Y yo, qué bonito, me encanta. Y digo, voy a comprármelo cuando me compre el chocolate. Te lo llevo, te regalo con una compra. Y era una cestita de jabones y yo, mierda, una comprar cestita de jabón. Está la cosa para comprarlo. A saber lo que valdría la cestita de jabón. Pero es que eran elefantes chiquititos en cada sitio. En cada sector. Y luego, por la puerta, pasas y ves el pedazo de elefante allí que se me llamaban rayas, ese muchacho. No te lo digo otra vez. Me voy. Me voy a poner a verla de verdad. Le voy a pedir a los reyes tu peluche. No, los reyes no te van a tener un peluche. ¿Cómo yo de grande? Bueno, no le voy a pedir un peluche porque ya se la que va a comprar un MP4. Y le digo a Cristi, yo supe esta vez que no sé nada del MP4. Digo, tú dile que me meta la música que lleva el MP4. Anda, pues se lo digo. Nada, luego cuando me traiga el MP4 le diría, no, me puedes pasar la música que lleva el coche. Sí, porque yo creo que va a cantar un poco, ¿no? Claro, es que él me dice la Cristi, oye, que métele la música que tienes en el coche. Hombre, pero que le diga pa' que es más bonito. Que suba, suba. Pues intentar divertirla lo máximo posible.